Apprentices, good evening. Today I decided to record this video because I need to give you some instructions about the activities of the first week. So please pay attention and listen carefully. Aprendices, pues el fin de este video pues tiene como o su objetivo principal es mostrarles o pues recordarles bien qué es lo que tenemos que hacer para esta semana 1, porque veo que algunos están haciendo las cosas pero no las están haciendo completas o correctamente. Bueno, primero que todo, pues aquí les dejo un anuncio donde están pues las fechas. Estas fechas igual ustedes las pueden conseguir en el cronograma del curso. El cronograma está en el botón de Program Info. Ya yo esto se los había dicho anteriormente. Ustedes van ahí al botón, lo encuentran aquí, le dan clic y en esta parte encuentran el cronograma. Entonces la primera semana va hasta el 17 de septiembre, es decir que tenemos 2 días más. ¿Qué hay que hacer para la semana 1? Completar la survey, participar en el social forum y hacer la actividad de diagnóstico, que es prácticamente pues lo que más cuesta en esta semana. La online session pues se hará en el momento en que más probable es que sea el día viernes, donde se va a hacer como un resumen de lo visto y pues de los errores que he notado pues en el foro y todo demás. ¿Qué se va a evaluar esta semana? El foro social tiene una nota apreciativa, no una nota numérica. Sin embargo, es algo muy, o sea, es algo bueno para ustedes que participen en el foro social. ¿Por qué? Porque es como el primer contacto conmigo, con sus compañeros, y hay mucha retroalimentación que les puedo dar, muchas correcciones. A muchos ya les he dado bastantes correcciones y es muy bueno para ustedes. Bueno, lo que me interesa en este momento es entonces mostrarles lo que hay que hacer para la semana 1. Entonces, ya yo les había dicho que tienen que ver todo esto, la información del tutor. Pero bueno, enfoquémonos en lo que para qué está este video. Entonces, vamos al botón de Activities y nos va a cargar la actividad de la semana 1. Semana 1 tenemos dos carpetas, la que dice Initial Activities y la que dice Diagnostic. Entonces, la carpeta que dice Initial Activities es esta. Cuando ustedes la abren, encuentran el primer punto a completar, que es Update of Personal Information. Aquí ustedes tienen que descargar el documento dando clic en esta parte, leer y seguir los pasos. Y el otro punto es la parte que dice Initial Survey. Esta es una encuesta que deben llenar, no tiene una nota numérica pero va a servir mucho. Le dan clic acá en el título y va a cargar pues lo que tienen que hacer. Le dan continuar y ahí aparece una serie de preguntas. Bueno, en la parte de Diagnostic, damos clic aquí, en esta parte, clic acá, esperamos a que se abra la nueva ventana, y ya les había dicho, aquí están unos documentos que ustedes deben descargar. Guía de aprendizaje diagnóstico, rúbrica social forum, rúbrica diagnóstico y rúbrica online session. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La actividad diagnóstica o diagnostic activity. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero que todo, leer las instrucciones que aparecen aquí en este cuadro, que dice, from this space, you can send your activity for the diagnostic activity. ¿Qué es este espacio? En este espacio ustedes no van a encontrar la actividad. En este espacio ustedes envían el trabajo. Entonces, si ustedes descargan la guía de aprendizaje de diagnóstico, se van a dar cuenta de lo que tienen que hacer y lo vamos a hacer aquí. Entonces, la primera guía es esta, guía de aprendizaje diagnóstico. Esto es lo que hablo, todo esto. Leen esta parte hasta que lleguemos aquí, a esta parte donde dice guía de aprendizaje, actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje, diagnóstico. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? En la sección Program Material, usted encontrará un diagnóstico para desarrollar en línea que comprende 4 partes. Entonces, vamos otra vez al menú del curso y buscamos el botón que se llama, ya no vamos a Activity, sino que vamos a Program Material. Damos clic ahí y nos aparece la primera carpeta que dice Course Material. Damos clic aquí y nos va a cargar la carpeta de Diagnostic, que es el material de la semana 1. Aquí ustedes tienen que leer esto
Vamos a dar clic acá y nos va a cargar la versión interactiva o interactive version. Y hay una versión descargable o downloadable version. No vamos a descargar esta versión descargable porque si ustedes la descargan, la pueden descargar. Pero esto no nos va a servir para lo que tenemos que hacer. Tienen que ver la versión interactiva. Tienen que tener todos los software instalados en el computador para que puedan hacerlo. Entonces, damos clic acá. Esto ya se los había mostrado en el otro video, pero quiero dejarles claras algunas cositas que creo que algunos no han captado. Bueno, mientras esto carga, damos clic nuevamente acá y quiero que tengan en cuenta algo. Miren lo que dice en la guía de aprendizaje. En la sección Program Material ustedes encontrarán un diagnóstico que es la actividad interactiva. Cuatro partes. La primera parte, Use of English. La segunda parte, Reading and Writing. La tercera parte, Listening and Speaking. Y la cuarta parte, Cultural Knowledge. Todos hasta este momento me han enviado resultados. Bien, esa parte muy bien. Pero nada más de la parte 1. Aprendices, miren. Aquí dice Diagnostic Activity 0.1 y hay unas flechas. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, para la actividad de diagnóstico 1 hay 5 tareas. Después de hacer estas 5 tareas, pasan a la número 2, donde hay 5 tareas. Después pasamos a la actividad 3, donde hay 4, y por último a la parte 4, donde hay 2. No solo deben enviarme los resultados de la parte 1, sino resultados de todo. Entonces, por ejemplo, miren, en la parte 1, en la parte 2, en la parte 3, en la parte 4, ¿qué dice? Al finalizar los 5 tasks de esta sección, captura de pantalla, incluirla en un documento de texto. En la parte 2, obtener, ¿verdad? Captura de pantalla. Esa, en todos deben hacer lo mismo. Entonces, para la parte 1, que es la que la mayoría ha hecho, donde me han mandado los pantallazos en documentos de Word, ya esto lo habíamos mostrado. La tarea 1, tienen que obtener 100 puntos en todas las, en todo, en todo. Mínimo, mínimo deben obtener 71 para aprobar la tarea. Mínimo. Si usted tiene entre 0 y 70, tiene que repetirla hasta que tenga mínimo 70 en adelante, 71 en adelante. Aquí hay 10 puntos. Tienen que escoger la mejor opción, que es choose the best option. Esta parte ya la expliqué. La número 2 les decía, aquí tienen que hacer lo que dice aquí, write a negative form. Por ejemplo, aquí dice, I like honey. ¿Qué tienen que hacer? Escribir lo mismo, pero la forma negativa. La tercera parte. Simplemente es arrojar las palabras, como dice aquí, drag each one of the words to the right column. Por ejemplo, colors. Aquí tenemos yellow. Lo cogemos, lo arrojamos ahí, y ahí nos va a dar un puntaje al final. Le damos a enviar y nos da los puntajes. Así con todo. Menos estas tres palabras. Por ejemplo, Japan, May and Swedish. No las van a arrojar porque hay un error aquí en el diseño y pues no permite hacerlo. Vamos a la próxima página, que es la tarea número 4, donde les dije, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verbos, los cuales deben ir en las diferentes casillas, pero no tienen que escribir el verbo, tienen que escribir la letra. Una letra para cada casilla. Por ejemplo, aquí dice a letter. Si ustedes creen que el verbo que va ahí es played a letter, por ejemplo, ustedes colocan la letra E y así sucesivamente, tienen que colocar la letra, no deben colocar la palabra. Entonces pasamos a la tarea número 5, que es donde la mayoría ha fallado. En la tarea número 5 tenemos un párrafo y hay unas casillas en blanco. Esas casillas deben ser llenadas con la información, perdón, con las preposiciones que aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la letra A corresponde a in. Por 3, ¿qué significa? Que en 3 de estas casillas deben colocar in. Pero para que el ejercicio les arroje los resultados correctos, ustedes no colocan la palabra sino la letra. Por ejemplo, si ustedes creen que en este espacio va on, van a colocar la letra F.
Si ustedes creen que aquí va la palabra add, ustedes van a colocar la letra D y así sucesivamente. Listo. Deben obtener mínimo, ya saben, 71 o más. Pasamos a esto, tomamos todos los pantallazos, los colocamos en un archivo de Word y volvemos al menú. Miren, cuando terminan, por ejemplo, la tarea número 5, aquí dice Back to Menu. Ustedes dan clic aquí y los devuelve a la página inicial y van a pasar a la tarea número 2. La tarea número 2 es la parte de reading. ¿Qué tienen que hacer? Leer todo este párrafo y pues empezar a contestar las preguntas. Aquí hay una tarea, Task 1, tenemos la Task 2, donde tienen que colocar el orden del que ustedes creen que va cada cosa, por ejemplo. Esto es como una historia, digamos. Entonces, si ustedes creen que aquí va, este es la primera acción, aquí dice Organize the following events based on the reading. De acuerdo a la lectura, ustedes van a organizar esto. Entonces, si quieren que aquí va el número 2, aquí va el número 5. Es organizar como si fuera una historia. Listo. La tarea número 3 o task number 3. Ya les había dicho, aquí hay un párrafo y hay que colocar cada una de estas frases en los espacios. Entonces, ¿qué es lo más fácil que pueden hacer? Copiar la frase, por ejemplo, for instance. Ustedes la copian y si ustedes creen que va aquí, la copian ahí. Y así hacen con todas. Le dan enviar. Toman el pantallazo. Pasamos a la tarea número 4. Esta tarea, task 4, no hay que hacerla. Esta no hay que hacerla. Pasamos a la número 5. Y en la número 5 les piden participar en el foro social. Listo. Terminamos con las tareas, vamos back to menu, vamos a la tarea número 3, que es la parte de listening. Le van a dar clic aquí a esto. De acuerdo a lo que ustedes escuchen, pasan a lo siguiente y van a decir si esto es falso o verdadero y vuelven y toman el pantallazo a la tarea número 2. La parte 1 es escuchar, la parte 2 es responder de acuerdo a lo que escucharon. La tarea número 3, lo mismo responder. Y la tarea número 4, esta parte tampoco la van a hacer. La tarea 4, esta tarea no hay que hacerla. Esta la van a dejar ahí. A esta no van a hacer nada. Volvemos al menú y pasamos a la parte número 4, donde hay dos tareas. La número 4, ¿qué dice en la guía? Dice Cultural Knowledge. ¿Qué tienen que hacer? Usted encontrará lo que dice aquí. Simplemente van a entrar a la Task 1, van a encontrar 10 preguntas. Esto es Cultural Knowledge. Toman los pantallazos y así sucesivamente. La tarea número 2, Task number 2, es ver los videos. Simplemente después volvemos al menú. Ya tenemos todos los pantallazos. Ya tenemos el archivo de Word creado con todas las actividades ya en el pantallazo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a donde ahí sí nos devolvemos al botón Activities. Vamos a donde dice Diagnostic Week 1. Y vamos a la carpeta donde está Diagnostic Activity. Damos clic aquí. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Aquí está la rúbrica. En esta rúbrica están las instrucciones de lo que deben hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Como ya tienen el archivo de Word guardado en su computador, de Word o PowerPoint, donde quieran, le dan examinar mi equipo y buscan donde lo tengan guardado. Si quieren escribir algún comentario, lo hacen y le dan enviar, como si fuesen a enviar un correo electrónico. Listo, eso me llega a mí, yo lo califico, lo evalúo. Pero tienen que hacer todas las actividades, todas las cuatro actividades, no solamente la de la parte 1. Entonces espero que pues bueno, y no se os olvide pues participar en el foro social, ya les había comentado eso. Por favor, espero que este video pues les aclare un poco a algunos que de pronto están teniendo dudas o de pronto no habían entendido claramente lo que había que hacer. Entonces les deseo un feliz resto de día y espero que pues aprovechemos lo que queda de la semana 1 para enviar todo. Un saludo, tengan buena noche.